ocurría el año de 1983 en Los Ángeles, California, la policía se encuentra con la escena de lo que fue una masacre. El resultado: 5 muertos y 2 heridos. Lo más impactante no fue el descubrimiento, sino el mismo ambiente de la escena del crimen. En el pecho de uno de los cadáveres, escrito con lo que al parecer fue un cuchillo, estaba la leyenda: TD. Las mismas letras escritas en sangre sobre las paredes del lugar del asesinato. En cuanto a los sobrevivientes, ellos nunca volvieron a ser los mismos. Sufrían de alucinaciones constantes y convulsiones. Cuando al parecer uno de ellos estaba lo suficientemente cuerdo para testificar, este respondió: era como un oso de peluche, con ojos de fuego, cubierto de sangre y no paraba de saltar. A los días, él murió. El único sobreviviente jamás quiso testificar y fue llevado a un hospital mental por el resto de su vida. Los siguientes meses, la gente de la ciudad vivía asustada, creyendo que un asesino maníaco estaba suelto por las calles. La policía solía dar con él debido a que a su rastro dejaba gotas de sangre en el piso. Al igual, se descubrían por las calles estructuras marcadas con las letras TD. Con el tiempo ocurrían más y más asesinatos marcados con la insignia TD, y la policía no paraba de buscar al asesino. Pero todo cambió en 1984. En ese año, en una noche aparentemente tranquila, un trío de oficiales hacían recorridos de guardia por la ciudad. Entonces, a lo lejos, vieron a una figura escribir sobre una pared la leyenda TD. Sin pensarlo, comenzaron a seguirlo mientras la figura salió corriendo. Se trataba sin duda del asesino. Su desesperación por atraparlo era tan alta que cometieron el grandísimo error de no pedir más apoyo. Siguieron el rastro de sangre de la criatura hasta el cementerio. Entraron corriendo y de pronto uno de los oficiales termina siendo degollado por el lanzamiento de un machetazo que le fue lanzado. Obviamente, muere al instante. La criatura ya casi estaba a punto de escapar, cuando uno de los oficiales decidió sacar una cámara y tomar una foto a la zona donde se encontraba el ser. Al revelar la foto, el oficial quedó pálido al ver la imagen. Se podía apreciar a un oso de peluche, cubierto de sangre con un machete en la mano saltando para escapar. Desde entonces, la policía no vio al TD como un asesino psicópata, sino como un demonio hambriento de sangre. Ocultaron la verdad para no asustar a la población. Para ese entonces, los expertos ya buscaban la explicación para el caso, pero por más que intentaban no encontraban explicación coherente. La apariencia del ser ya estaba totalmente revelada. Un demonio con forma de oso de peluche, cubierto de sangre y con una antena cuya punta estaba cubierta de una luz rojo sangre. En 1987, un hombre obsesionado con el caso robó unos archivos secretos sobre el TD y reveló la verdad a toda la comunidad. Sabiendo esto, el gobierno de los Estados Unidos no tuvo otra opción que decir la verdad a todo el país. Desde ese momento, la gente vivía asustada. Encerrada. En las noches no había nadie en la calle, pero la gente cuenta que por sus ventanas veían al TD caminar tranquilamente. Un día, la iglesia dio a conocer una posible solución. Hizo que toda una comunidad se reuniera y empezara a rezar. No paraban de rezar hasta que en ese momento aparece el TD con apetito por matarlos a todos.
pero se debilita por los rezos, y en ese momento el padre aprovecha para lanzarle agua bendita. El TD aparentemente muere explotando en sangre ante la vista de todos los creyentes de la fe. La gente vuelve a vivir en paz. En 1997, aparece el famoso juego de carreras basado en el mundo de Sonic. Sonic R. Aparentemente todo bien con este juego, hasta que se descubre a un peculiar personaje desbloqueable en el juego. Se trata de una derivación del personaje Tails llamado Tails Doll. ¿Lo notan? No solo comparten las mismas iniciales, sino que su apariencia es incluso la misma. Se trata de un muñeco de trapo e hilo cuyas costuras y cierres son visibles. Cuenta con una mirada perdida y la guinda del pastel. Tiene una antena en la cabeza con una luz roja. Igual en todo que la criatura de TD. Aunque Tails es un zorro, pero su apariencia es muy parecida a la de un oso de peluche. El Tails Doll cuenta con su propia leyenda urbana que lo relaciona con el demonio TD. La siguiente es una cita extraída de un sitio de internet. El Tails Doll es un mito que se formó hace años cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en su consola Sega Saturn, Sonic R. La madre, al hacer su declaración, dijo que el niño se la pasaba mucho tiempo jugando a su consola, y que está obsesionado con sacar un muñeco o algo así, cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del Día de Acción de Gracias. El niño no respondía y le pareció extraño, porque habían venido sus abuelos a cenar, como cada año, y él siempre los trataba como reyes, porque siempre le traían regalos. La madre fue a verlo al segundo piso y declaró que tocó insistentemente la puerta, pero el niño no respondía. Al entrar lo encontró con los labios azules y las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Lo peor, según señala, es que el niño estaba boca arriba con la vista perdida en el techo, y de la televisión se repetía una y otra vez una canción del juego. Can you feel the sunshine? ¿Puedes sentir el brillo del sol? Según los informes del Departamento de Policía de Los Ángeles, el niño murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico, lo cual fue bastante raro, ya que no había antecedentes familiares de la enfermedad. Asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia, luego del funeral, decidió donar sus cosas, pero regalaron la consola al mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño, Sonic R. Al probarlo, vio que lo último que había hecho, según la memoria del juego, fue desbloquear a Tails Doll. Hasta la próxima. Go to sleep.